El patio dedicado a Roma es en realidad un homenaje urbanístico a los foros de las ciudades de Hispania. El foro de toda ciudad romana, que es el centro de la vida cívica, de la vida pública, donde se reúnen, se congregan y se exhiben los símbolos del poder, tanto del poder imperial, los retratos de los emperadores, como los aquí expuestos o los que presiden este patio, el retrato de Livia y de su hijo Tiberio, como también del poder municipal a través de las imágenes de los togados. El marco cronológico que abarca el discurso de Hispania Romana es desde el año 19 antes de Cristo hasta el siglo V, inclusive después de Cristo. Nuestro propósito es sobre todo mostrar esos cambios culturales que se producen con la inmersión de Hispania dentro de una estructura política mucho mayor que es la del Imperio Romano. Los siete pilares del dominio romano sobre Hispania se muestran a través de piezas singulares. Se narra la unificación política, la imposición de la Lex Romana como sistema legal común, y se destaca el poder militar de las legiones como elemento coercitivo. También se detalla la creación de grandes infraestructuras como acueductos, vías o puertos, y se explica la imposición como religión oficial del culto imperial. El empleo del latín como lengua franca ocupa un lugar muy destacado como idioma común a todo el imperio. Este elemento vertebrador, unido al sistema monetario romano, terminan de explicar la transformación de una sociedad indígena plural en una unificada bajo el Estado romano. En el nuevo discurso, nuevo montaje de Hispania Romana, hemos optado por solamente poner en el suelo, en su posición original, uno de los mosaicos, porque si no ocupaban tantísimo espacio que o bien suprimíamos, no exponíamos mosaicos, o bien nos limitaban para exponer otras cosas. Entonces por eso se optó por exponerlos en vertical, adosados a los muros de la sala. Pero el proceso fue muy lento, muy complejo, muy laborioso. Hubo que despiezarlos, levantarlos por piezas, grandes piezas de formas irregulares a veces. Se les despojó además de la capa de cemento, que era el sistema de montaje tradicional desde siempre, desde el siglo XIX hasta los años 70 o 80, ¿no? Y se han montado sobre estructuras mucho más livianas, de metálicas, que permiten además un desmontaje. No están anclados en la pared. Lo que está anclado es la estructura y permite retirarse si en algún momento hay que volver a actuar sobre ellos. Los grandes mosaicos romanos anteceden a la Edad Media. Los primeros cristianos y los visigodos conducen al visitante hasta la eclosión de Al-Ándalus. Marfiles y cerámicas flanquean una peculiar visión de la sala hipóstila de la mezquita de Córdoba. Desde allí, los visitantes pueden contemplar arquitecturas dentro de la gran arquitectura del museo. Grandes fábricas que dan testimonio de un extenso periodo en el que convivieron tres culturas a lo largo y ancho de la piel de toro. El museo son también los espacios que el visitante no ve, fundamentalmente los lugares de trabajo. Bajo el agua del techo principal, la luminosa biblioteca es una estancia ideal para la investigación. El arquitecto del proyecto nos habla de algunos de ellos. Lo que no se ve en la obra es lo más complicado, y esa complicación hemos intentado siempre que no se notara, que realmente sea una intervención muy natural, donde lo difícil no se note. Intervenciones complicadas que hemos hecho y que el visitante no va a percibir, por ejemplo, es el salón de actos. Hemos sacado un salón de actos de 200 personas que ha habido que excavar, con un acceso muy complicado en este museo, con un muy pequeñito espacio de acopios, o sea, una obra importante. Otra cosa de gran complejidad es incorporar las instalaciones del museo. El uso del museo es muy agresivo hoy en día. Hay que meter instalaciones de climatización, temperatura, humedad, seguridad, un sinfín de ellas. Es un edificio público, alberga colecciones muy valiosas, y ese tipo de instalaciones tienen que pasar absolutamente desapercibidas al visitante. Y eso es probablemente lo más complicado, que no se vea. Una pieza puede llegar en una furgoneta desde abajo, en un pequeño camión, subir hasta la sala de restauración,
está muy bien comunicada con oficinas, por otro lado, también está muy bien comunicada con las salas de colección permanente. O sea, tiene, digamos, un lugar único en el museo, inmejorable, para que funcione bien en relación con los conservadores, con las colecciones, con dirección, etcétera, ¿no? Y es un espacio que tiene doble altura, que permite tanto restaurar piezas de pequeño formato como grandes de gran formato de una manera cómoda y que los restauradores realmente puedan hacer de una manera eficaz su trabajo. La restauración de piezas para la exposición permanente, para las temporales o para préstamos a otros museos es una de las labores que, por su importancia y meticulosidad, pueden resultar más interesantes. Aquí, en este gran taller, se limpian bronces y maderas, se resuelven puzzles cerámicos o se identifican viejas policromías. El equipo humano afronta diferentes problemas, dando respuesta con distintas técnicas. Los procesos son muy rigurosos y tecnológicamente avanzados. María Antonia Moreno nos da las claves. La labor fundamental es recuperar físicamente las piezas, morfológicamente, en resumen, devolverles la identidad que con el paso del tiempo y todos los avatares históricos que han tenido han ido perdiendo, sin falsificar nunca ni cambiar precisamente esa identidad. Es un trabajo técnico, no es un trabajo artístico en absoluto. Nosotros no creamos. Nosotros lo que tenemos en las manos está creado. Entonces, para nosotros es mantener esa creación, nosotros restauramos muchas piezas que han sido utilizadas, que se han usado, no como decoración, sino como uso. Entonces, esos desgastes de uso hay que respetarlos. Esa formación tiene que ir acompañada siempre de saber dónde acudir. O sea, nosotros somos restauradores, no somos químicos, no somos biólogos, no somos geólogos, no somos, bueno, en nuestro caso somos todos los que estamos aquí somos historiadores, pero si no podemos hacerlo, sí saber dónde acudir y qué análisis queremos. Hay que pensar en una restauración ya muy ligada a la conservación, o sea, la conservación preventiva. Vamos a poner los medios antes de tener que intervenir, sobre todo en museos históricos, como es el caso del nuestro, ¿no? Donde, como digo, pues el 90% de las piezas ya vienen restauradas no una vez, sino muchas veces. Entonces, si no tuviéramos esos aportes para saber qué productos se han utilizado, qué métodos, utensilios incluso utilizó el restaurador hace años, para nosotros, sin esos soportes científicos, se nos haría muy difícil. Esto es una cámara de extracción que utilizamos en el museo, sobre todo para hacer tratamientos con productos tóxicos. Entonces ahora los metales son piezas que en los procesos que realizamos con ellos se utilizan bastantes productos tóxicos y ahora pues estamos en el proceso final en estas piezas con estos metales que son aleaciones de cobre del Departamento de Protohistoria. Esto es una fíbula anular de protohistoria y es una aleación de cobre. Entonces lo que caracteriza sobre todo a los metales es como que intentan siempre volver a su origen mineral, ¿no? Entonces se van corroyendo y que son muy sensibles a la humedad y a la temperatura. Esta pieza, que ahora ya se ve bastante acabada, estaba llena de puntitos, ¿no? Que habían aflorado porque se estaba ya como desarrollando internamente la corrosión y lo que hemos intentado es parar ese proceso e inhibirlo para que no vuelva a ocurrir y proteger la pieza. Nosotros trabajamos siempre con piezas del museo. Y bueno, ahora en este caso llevamos ya varios años trabajando para el museográfico, para las piezas que salen a exposición, unas veces con restauraciones, piezas que nunca se han restaurado, otras veces que se han restaurado parcialmente, incluso restauraciones relativamente recientes, el caso por ejemplo de platas, ¿no?, que veíamos antes, que hay que volver a intervenirlas, pero siempre relacionadas con la restauración. Y ahora esperamos que a partir de la inauguración, pues evidentemente se van a seguir restaurando piezas, incluso algunas de las que se han hecho, pues habrá que retomarlas. Pues la verdad que ha sido muy gratificante, porque es una pieza que nunca se había restaurado. Han salido algunos datos que ya los historiadores y arqueólogos habían detectado, pero que se han podido aclarar. El tema de algunos pequeños restos, muy pocos, de policromía, el trazo de cantería, que se veían relativamente mal. Y gratificante además porque ha sido una restauración relativamente fácil. Se ha hecho en colaboración con el Instituto de Patrimonio. Desde el punto de vista analítico nos han dado todo tipo de ayudas
y creemos que además es una pieza que va a ser, ya no va a ser la hermana pequeña de las damas, va a ser la hermana al mismo nivel, porque ha salido, bueno, la decoración es que se ve perfecta ahora, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que es una pieza que el público, las personas que vengan al museo, van a disfrutar mucho con ella, como hemos disfrutado restaurándola. El Museo Arqueológico Nacional es en sí mismo un tesoro, pero como si de un laberinto se tratara, guarda su propio secreto entre el paisaje de plantas, tabiques y patios que forman el conjunto. Ningún visitante atisbará lo que va a ver a continuación: la cámara de seguridad de la colección numismática. Estamos en el departamento de numismática, estamos en el ala sur del Museo Arqueológico Nacional, y ha sido realmente un reto hacer aquí la cámara acorazada dentro de este departamento. Como comentaba, la división entre Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico no es una división de una medianera línea recta. Hay plantas del Museo Arqueológico que invaden la Biblioteca Nacional y viceversa. En este caso estamos encima de la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional, por lo cual no nos podemos apoyar en esa sala que pertenece a otra institución. Nos hemos tenido que colgar de las propias salas del Museo Arqueológico Nacional que están encima de nosotros. Para ello hemos tenido que construir estas vigas que salvan la crujía de todo este espacio, y de estas vigas colgamos la anteplanta, y a su vez de esta anteplanta colgamos la cámara acorazada, que como podéis imaginar no es un espacio especialmente ligero. El público ahora mismo está viendo algo que no va a ver, porque esto es una zona muy restringida, de acceso solamente a personas autorizadas, y es la cámara acorazada del museo. Aquí se conserva la colección de numismática, de monedas, medallas y otros objetos que tienen que ver con la moneda y el dinero, y también se conservan objetos de otros departamentos, orfebrería sobre todo, de oro y plata, por razones de seguridad. Es la colección numismática más importante de España y a nivel europeo está en un nivel muy, muy importante. Sí, es verdad que tenemos algunas monedas en el museo que se consideran, algunas son piezas únicas y otras son particularmente importantes desde el punto de vista histórico. Y nosotros siempre lo dejamos como en tres, el trío de estrellas, ¿no? Una es el cuaternión de Augusto, que es una moneda romana del emperador Augusto que conmemora la conquista de Egipto en el 31 a.C. Otra es la gran dobla de Pedro I de Castilla, conocido como Pedro el Cruel, que es así, que es una pieza única también. Y el centén de Felipe IV, que es una moneda de oro de gran tamaño, de 326 gramos más o menos, que fue acuñada en el siglo XVII, en época de Felipe IV. Las tres monedas son monedas que no sirven para comprar, sino que sirven para exhibir la riqueza y el poder del Estado. Aunque nosotros creamos que la moneda lleva toda la vida con el ser humano, no es así. Las primeras monedas se inventan hacia el año 600 a.C. Y la primera que tenemos nosotros en la colección es un poquito más moderna, pero es del siglo VI a.C. Lo que tengo aquí detrás es un monetario. El monetario es el mueble donde se conservan las monedas. Se conservan y también se catalogan y se clasifican. O sea, la ordenación de todas estas piezas no es caprichosa ni es funcional simplemente, sino que depende de una ordenación científica. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí detrás es un mueble compuesto por cajones. Cada cajón lleva después una bandeja, que realmente es donde van colocadas las monedas. Va protegida. Y luego cada moneda lleva su carnet de identidad, digamos, en esta etiquetita que va por debajo. A diferencia de otros objetos arqueológicos de excavación, por ejemplo, que se siglan, como las monedas son muy pequeñas, pero además hay que ver perfectamente todos sus tipos y sus componentes, porque toda la información que tienen es relevante para luego la catalogación y para el disfrute también de la pieza, ¿no? Pues no se puede escribir encima, de tal forma que todo tiene que ir a esta etiquetita de abajo que nosotros llamamos tejuelo. Lo que tengo delante es una bandeja de áureos del emperador Adriano. El áureo es la moneda de oro romana, la unidad del oro en el Alto Imperio. Y bueno, el que aparece aquí es el emperador Adriano, que todo el mundo lo conoce como uno de los emperadores hispanos. En el anverso aparece su cara, su retrato, y en el reverso aparece el propio emperador a caballo con una de sus titulaturas, el tercer consulado. Esto es lo que tengo en la mano, es la moneda de mayor valor dentro del sistema monetario romano. Pero las monedas, el dinero en general, tienen su propio espacio en una sala colgante, además de estar colocadas en el contexto histórico por las diferentes salas. Podría decirse que no es oro todo lo que reluce. Esto es la parte más sorprendente dentro de la propia exposición y se llama dinero sin moneda. Asumimos que la moneda existe desde siempre, pero no es así.
Y luego ha habido pues, muchas culturas en el mundo, tanto en la antigüedad como en la actualidad, que no utilizan las monedas, utilizan otras formas de dinero, que son las que estamos viendo. Esta en concreto es un tebau. Es los viajeros europeos lo llamaron dinero pluma cuando empezaron a viajar por Oceanía. Y es una forma de dinero concreta de las islas de Santa Cruz. Y se utiliza sobre todo para pagos rituales del dinero de la novia. Es decir, cuando una mujer se casa, la familia del marido tiene que compensar a la familia de la novia por esa persona que se lleva. Y esa compensación se hace con este objeto en concreto. La investigación sobre ajuares funerarios en la antigüedad puede dar un giro asombroso con las nuevas teorías de los expertos en numismática. Quizá algunos de esos objetos, llamados tradicionalmente de prestigio, sean en realidad formas de acumular dinero. De esos objetos, por ejemplo, están las hachas de talón del bronce final, que muchas veces ya se ha lanzado la idea de que no tienen una función práctica y que tienen unos paralelos en otros objetos, por ejemplo, en las hachas centroamericanas, que sabemos también que se utilizaban en los mercados de forma normal y que no tenían una función como tal hacha. Las puntas de lanza africanas, los propios torques, objetos que asumimos que son joyería, pero que quizá no lo fueran porque sus tamaños o sus pesos no permiten llevarlo de manera normal, y luego también algunos tipos de anillas, que también tienen unos tamaños, digamos, peculiares y que realmente pueden ser lingotes, puesto que anillas muy parecidas se han utilizado como lingotes en África en época moderna. Y aquí tenemos, por ejemplo, estas anillas, que son las anillas de Menjívar, y que realmente puede que no tengan nada que ver con joyería, sino que realmente sean lingotes, metal al peso. Nuestra tradición de la moneda viene precisamente del metal al peso, y la moneda en el fondo lo que es un lingote que está garantizado y sellado por el Estado. Y aquí es donde la orilla del Manzanares parece convertirse en orilla del Nilo y el Paseo de Recoletos en el Valle de los Reyes. La colección egipcia del Museo Arqueológico Nacional, considerada una de las 5 mejores de Europa, vuelve con esplendores renovados. Si bien es cierto que se ha reducido el número de piezas expuestas, se echan en falta algunas de las momias que hacían las delicias de los más aficionados. La selección es brillante. Se han restaurado un gran número de piezas y se han contextualizado de una manera más actual. A pesar de todo, sigue siendo el espacio del museo que mayor inquietud despertará en los visitantes. Como decía Sinué, así ha sido siempre y siempre será. El hombre es la medida de todas las cosas. En la sala dedicada a Grecia se presenta una aproximación muy novedosa a este concepto. El discurso no va a ser histórico, va a ser temático. A partir de ahí prescindimos de cronologías, talleres, épocas y procedencias. Ese discurso temático, que lo que quiere contar es la vida en Grecia, parte del concepto de identidad. ¿Cómo se fragua, cómo se elabora, cómo se construye la identidad griega? La identidad griega se construye a base de valores negativos y positivos. Quien encarna los valores positivos es siempre el varón, el hombre. Partimos de una frase que ejemplifica muy bien este concepto. Es una frase atribuida a Tales de Mileto, pero que recoge Diógenes Laercio, que dice: «Doy gracias a los dioses por ser hombre y no animal, varón y no mujer, griego y no bárbaro». Es la quintesencia de la autodefinición, está construyendo los valores positivos. Y la sociedad griega es una sociedad enormemente androcéntrica, que perpetúa y ensalza al varón y excluye a lo que es diferente, lo diferente a lo que hay que someter, dominar, controlar y civilizar. Es el contramodelo mítico por excelencia, son las amazonas, porque además de ser extranjeras, bárbaras, son salvajes, y son mujeres, mujeres no domesticadas, no civilizadas, que era el objetivo final del hombre griego frente a la mujer, es someterla, civilizarla a través del matrimonio. En los vasos griegos lo que encontramos en la cultura griega es la enorme paradoja de que la mujer, que es silenciada, ocultada en la realidad, que su mayor virtud es el ocultamiento y el silencio, está presente en todas las imágenes de la cultura griega. Hemos hecho un discurso de género basado en dos grandes espacios.
El espacio del oikos, que es la casa, el hogar, todo lo que conlleva la palabra griega oikos, que engloba también las posesiones, incluso los sirvientes, los esclavos, lo que se consume, las tierras. Pues bien, el oikos es el espacio de la mujer y la polis, la ciudad, es el espacio del hombre, por antonomasia. Pero hay algún espacio en el que conviven y por eso, espacialmente en la sala de Grecia, digamos, en el eje central, confluye una vitrina que sirve de nexo de unión, que es el de la religión de la ciudad, en el que la mujer participa igual que el hombre. Y las únicas mujeres que pueden participar en un espacio masculino, propiamente masculino, que es el del banquete, el simposio, son las heteras, las cortesanas, o las mujeres que tocan instrumentos profesionalmente, que acuden para deleitar a los hombres, ser objeto del placer de los hombres, sencillamente. Nosotros hemos incorporado textos clásicos dentro de las vitrinas y en alguno pueden leer, bueno, pues frases como una que dice: es que la palabra de tu marido debes entenderla como ley. Bueno, esto es una barbaridad en nuestro pensamiento actual, pero precisamente a lo mejor ser tan fuerte, tan marcadamente contrastado con nuestro mundo, pueden entenderlo precisamente como un revulsivo. Espero que no lo entiendan como que estamos propugnando o que estamos haciendo exégesis y propaganda de lo que decían y planteaban los griegos. No, lo que queremos es un poco convulsionar, ¿no? y plantear a todo visitante, sea hombre o mujer, que la sociedad griega no era tan ideal. Esto no ha sido más que una presentación, un paseo por el nuevo Museo Arqueológico Nacional. La realidad es que el museo pertenece a sus visitantes, a su manera de verlo y de vivirlo. No habrá dos personas que lo vean de la misma manera. Por donde uno pase de largo, otro se detendrá. Lo que ignoren unos, fascinará a otros. No olviden venir y contar su propia experiencia. Existe una forma de aproximarse a la arqueología tratando de reconstruir espacios y reproducir comportamientos. Esta forma de ensayo, de experimento, puede hacerse desde el rigor y a la vez resultar de lo más divertida para quienes tienen la suerte de poder practicarlo. En la serranía de Ronda, en una finca llamada La Algaba, se desarrolla desde hace unos años un proyecto que tiene que ver precisamente con esto y con la conservación del ganado autóctono como las vacas cárdenas. También se estudian, mediante la práctica cotidiana, los viejos oficios, los antiguos modos de producción de objetos que han imperado en el campo durante miles de años. La Algaba se ubica dentro de un clásico paisaje mediterráneo de bosque. Sin duda, su elemento más espectacular es un poblado edificado según el conocimiento actual de las técnicas constructivas de la prehistoria. Hay muchos estudiantes y doctorandos que acuden a este laboratorio de la prehistoria. Se han construido algunos dólmenes y, lo que es más importante, se han desarrollado ingenios, por ejemplo, para transportar pesados bloques de piedra. Su directora nos cuenta la filosofía del proyecto. El poblado arqueológico de la finca Algaba es un lugar para conocer de forma vivencial cómo vivían las comunidades campesinas de la península ibérica. Se trata de una construcción a través de un trabajo serio de documentación arqueológica, pero donde la dimensión experimental es también muy importante, porque allí donde no hay evidencias arqueológicas necesitamos el aporte de esa investigación. La primera experimentación tuvo que ver con las estructuras constructivas, porque claro, partimos de zócalos de cabaña y poco más en cuanto a información arqueológica, pero ¿qué pasaba con las techumbres? ¿Qué pasaba con esos espacios que son domésticos y con esos espacios productivos? Porque las evidencias arqueológicas no te dan solamente información del objeto en sí, sino que tenemos que buscar también esa información sobre el contexto espacial y cómo incluso podemos llegar a esa organización social, a vislumbrar esa relación con la naturaleza, en definitiva a profundizar en este tipo de cultura. Hemos intentado generar un espacio de experimentación y también de divulgación en temas como la cerámica, el siles, los curtidos, los telares,
Hay cuestiones también muy desconocidas, pero a la vez muy interesantes, como el mundo de la metalurgia, siempre teniendo en cuenta que tratamos de darle vida a ese objeto encontrado en la excavación arqueológica para que se transforme en algo que tenga un valor didáctico interesante, pero sin perder el rigor científico en la divulgación. Juan nos explica algunas técnicas del trabajo con la piedra y el esparto. Y la experiencia nos ha demostrado que se haría de una manera muy similar a como siempre hemos afilado las navajas y los cuchillos, ¿no? En este caso, salvando las diferencias, pues sería coger la navaja actual, que sería una piedra de ofita con una forma ya aproximada al objeto que queremos hacer, a un hacha, y sobre una arenisca, se le echa un poco de arena de cuarzo para que coma más. Y a base de Y de esta manera, dedicándole un tiempo prudencial, pues obtendríamos un filo cortante. El esparto ha sido un producto muy utilizado hasta nuestros días. Con él se hacían cuerdas, con él se hacían tomizas, con él se hacían canastas, con él se hacían zapatos, con él se hacían capotes. Se hacía un montón de productos que el hombre necesitaba para vivir. La recolección del esparto se hace a finales del verano, esta planta que tenemos aquí. Una vez que se recolecta hay que cocerlo, hay que meterlo en agua alrededor de 20 días, simplemente echado en agua y de esa forma ya se supone que está cocido. Después hay dos formas de trabajarlo, bien de tal como lo recolectamos o majado. El esparto majado es un proceso de coger fibras de hojas de esparto y a base de bueno, esto se hace en mojado y tenemos el esparto majado, que si lo comparamos con una fibra de esparto, esto se nos partiría, ¿sí? Mientras que este es mucho más flexible. Iniciativas como la de la Algaba de Ronda aumentan las posibilidades de investigar y disfrutar de la prehistoria.